Bueno, siempre estamos haciendo trabajos, obras, pequeñas obras. Entonces conocimos a los... Trabajamos con... desde algún tiempo con Churo Comunicaciones y hubo la oportunidad de trabajar en pequeños cortos que nacían de las ideas de los jóvenes. Y de seguro va a causar una gran expectativa ver el trabajo que hemos hecho, verse ellos mismos, ver las imágenes de Sarayaco. A ver, pasa la pena, tienes que... Sus historias a través de su manera de ver. Pero este tipo de capacitación te ayuda a engrandecer, te ayuda a contar las historias de una manera, en un lenguaje en que podía ser para dos mundos, tanto para el mundo shuar, para el mundo quicho, como para el mundo entero. Historias que no te hacen dormir, historias que te impulsan, historias que te dan coraje al final. Nosotros enfocamos mucho no solo en la parte técnica, es la parte de cómo contar una historia, pero también cómo contar una historia desde sus cosmovisiones, desde sus perspectivas, nada obligado de otro tipo de género, pero ustedes contando sus propias, desde sus propias visiones y perspectivas. Entonces, parte de ser un cineasta o trabajar en cine comunitario es saber contar historias. Este taller de cine comunitario para mí es una experiencia hermosa. Es la primera vez en la cual participo en un taller de esta forma. Y nada, fue un trabajo muy lindo, un trabajo en el cual hubo mucha cooperación, hubo mucho compañerismo, en el cual se aprendió mucho en estos tres días. Me ha gustado esta parte de la comunicación que me ha enseñado. Creo que también voy a aprender un poco más para hacer aprender a los jóvenes que todavía que vienen de atrás de mí, para que ellos también al futuro que sean. Este cine comunitario me ha parecido muy interesante para mí, porque nunca he tenido esta oportunidad de recibir talleres, de manejar cámaras, de filmar. No es un trabajo nuevo, pero sí hemos tratado, sí, con muchos apoyos de otras organizaciones, hemos tratado de hacer algo para el tema de la lucha, más que todo. Ahora el tema que hoy estamos haciendo, el taller audiovisual, entendemos que un trabajo, un video, como se habla el audiovisual, es, o sea, qué mensaje podemos llevar, más que todo. Sí, estuvo bonito. Aprendí hartas cosas sobre una cámara que no conocía. Aprendí hartas cosas en este. Sí, estuvo lindo. Matuta puringichu, hayambiga kaningami, hayambiga kaningami, hayambiga kaningami.